El exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, recordarán ustedes que se desempeñó continuadamente durante la gestión de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández. Hoy estuvo en Comodoro Rivadavia y ofreció una charla para hablar de la situación laboral en estos tiempos. Cada vez que escuchamos que este gobierno anuncia que ha crecido el empleo, deberíamos tener claro que el empleo que crece es el empleo autónomo, el empleo independiente, o sea, un trabajo sin derechos, un trabajo sin indemnización, sin vacaciones, sin aguinaldo. Y eso es un retroceso muy grande que tenemos que frenar. Volver, yo creo que es volver a la generación de empleo, volver a colocar al empleo como un eje fundamental de las políticas públicas. Acá hubo un tiempo no muy lejano donde el trabajo, el salario y la seguridad social eran, yo diría, el eje fundamental de las políticas públicas. Desde que empezó el gobierno neoliberal, como hace todo el neoliberalismo en el mundo, convirtieron a esos mismos tres factores, el empleo, el salario y la seguridad social, en la variable de ajuste. Le bajaron las jubilaciones y la asignación universal por hijo con la reforma de la movilidad jubilatoria, han bajado los salarios a pesar de las paritarias que han de alguna manera aminorado esa caída, pero igual se ha perdido fuertemente la capacidad adquisitiva del salario, y luego la desocupación ha crecido, los despidos se instalan en todo el sector público, el empleo industrial está en el nivel más bajo de la historia argentina con relación al empleo de los sectores de comercio, eso no había pasado nunca en la Argentina. Entonces, simplemente eso, volver a colocar al trabajo como eje fundamental. Y también volver a rescatar la idea de que no es cierto que más vale cualquier trabajo que ningún trabajo. Nosotros los argentinos tenemos una tradición, una historia, un presente cercano donde el trabajo con derechos, el trabajo decente, como llama la OIT, debe ser el trabajo que queremos para los argentinos y las argentinas, ¿no?